momento que esperan todos los carnavaleros. Abrimos la puerta imaginaria de nuestro corsódromo. La contadora se convierte en hada. El ama de casa es ahora. El ama de casa es ahora. Una diosa. Todos viven la magia del carnaval. Gualeguaychú se carnavaliza. Comienza Eterno Carnaval. Comienza Eterno Carnaval. Sentir la pasión de mi carnaval al ritmo de mi ciudad. Y mira que tus sueños se hacen realidad. Deja las penas atrás, yo quiero verte cantar. En las previas se escuchan tambores repiquetear. Y hoy sé feliz cantando. Dale rienda suelta a la emoción. Mundo encontrarás en el eterno carnaval. Sé feliz cantando, dale rienda suelta a la emoción. Un mágico mundo encontrarás en el eterno carnaval. Hola, 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 bienvenidos. Aquí comienza otra edición de Eterno Carnaval por Máxima. A bailar, a sentir la pasión de mi carnaval. ¡Oh, te vas a divertir! Ya comienza Eterno Carnaval. Una vez que se vive y contagia la pasión de mi ciudad. ¡Oh, te vas a divertir! Ya comienza Eterno Carnaval. Una vez que se vive y contagia la pasión de mi ciudad. Tu corazón y el mío, unidos en una sola pasión. ¡Siente!
Señoras y señores, arrancamos otra temporada de Eterno Carnaval rumbo a los 19 años. Junto a nuestro operador Miguel Acosta, les vamos a dar las dos horas más carnavaleras de toda la semana. Esta vez con repercusiones de lo que ha sucedido en la edición 2022, con diferentes testimonios, balances, pero sobre todo con música de carnaval. Por eso saludamos a las cinco comparsas, a las cinco verdaderas protagonistas de esta fiesta y de este programa. Saludamos primero a Arashemi. Señoras y señores, saludamos musicalmente y recibimos a la comparsa del Club Tiro Federal. Bienvenida, Arashemi. Arashemi. Suena mejor el locutor, ¿no? Suena mejor. Muy bien, muy bien. Y de ahí nos vamos a saludar a quién más. Vamos. Vamos a calle Yrigoyen, a calle Estrada, para saludar a la comunidad del Club Sirio Libanés. Ahí, a ver. ¿Cómo suena? ¡Camar! Muy bueno, el saludo musical para la comunidad del Club Sirio Libanés. Bienvenido, ¡Cama! Se viene. ¡Qué linda la sacerdotisa!
Tremendo extraño el carnaval, señoras y señores. Pero seguimos saludando porque, como dije, las cinco son las verdaderas protagonistas de nuestro programa y de nuestro carnaval. Y ahora vamos hacia dónde. ¡Marí! ¡Marí! Suena toque de samba, nos vuelve el carnaval. Hoy te quiero ver, comparsa de mi vida, cantar con alegría, clamar por igualdad, cosa de mujeres, de la vida, Mari, Mari, desfila y que viva el carnaval. Hoy te quiero ver, comparsa de mi vida, canta con alegría, clama por igualdad, igualdad. Cosa de mujeres, cosas de la vida, Mari, Mari, desfila. Muy bien, señoras y señores, qué lindos recuerdos me traen a la memoria esta música. Bienvenida a la gente del Club Central Entrerriano, bienvenido, Mari Mari. Como canta el gallo. Y de allí nos vamos a recibir. A los pescadores. Bahía. Sí, sí, sí. Tenemos carnaval y vamos a romper la pista. Esto es a nuestra comparsa. Soy integrante de carnaval, carnavalera es mi identidad y tengo el orgullo de ser de Bahía. Y tengo la sensación que hoy es mi noche. La adrenalina se mete en el cuerpo y no puedo. Agitando las banderas, viene Bahía, la comparsa de tu pescadores que quiero alentar. Agitando las banderas, viene Bahía, y la tribuna se
Muy bien, señoras y señores, recibimos de esta manera la comparsa del Club de Pescadores. Bienvenida, Bahía. Agitando las banderas, viene Bahía, y la tribuna se pone ahí. Y dejaste para el final a la comparsa campeona 2022. Recibimos a los fanáticos de Juventud Unida. Así suena. ¡Papelito! Se despierta la ciudad, volvió su carnaval. Se despierta la ciudad, volvió su carnaval. Brisa en el alma, brisa en la piel. Canta tu cuerpo, suena tu power. Se despierta la ciudad, volvió su carnaval. Se despierta la ciudad, volvió su carnaval. Brisa en el alma, brisa en la piel. Muy bien, señoras y señores, y saludamos de esta manera a las cinco comparsas de nuestro querido carnaval, porque ya estamos pensando en el carnaval 2022-2023, pero con el análisis de lo que ha sido esta edición. A ver, podemos arrancar con un resumen que siempre nos queda esto como pendiente. Está bueno para poder tomar en cuenta cuáles son los resultados definitivos. Muchas veces nos quedamos solamente con los ganadores. A ver,
comparsa campeona. Papelitos que obtuvo 171,25. 171 puntos con 25 décimas. En segundo lugar, O Bahía con 165,50. Segundo lugar entonces para O Bahía con 165,50. Tercer lugar para la comparsa Arayevi con 160,25. 160,25. Cuarto lugar para Marí Marí con 157 puntos. 157 puntos. Y en último lugar, la quinta comparsa de la edición 2022 resultó Camar con 154 puntos. Sí, señor. Ahora, eso es el resultado general, comparsa. Vamos a ir por algunas cuestiones puntuales. ¿Cómo salieron en música? Que es un tema que ha estado muy debatido por estos días, que generó una tremenda polémica con los dirigentes. A ver, primer lugar compartido para Arayevi Papelitos, con 57 puntos. ¿Sí? Y como tenemos las planillas del jurado, que ya las publicamos ahí en el grupo de Carnaval, para el que las quiera descargar lo puede hacer tranquilamente, están todas las planillas. Y hay una que elaboramos nosotros, una planilla de Excel, con los resultados que los pusimos, digamos, están todos los mismos resultados, nada más que nosotros los ordenamos de otra manera para que nos resulte mucho más fácil comparar, por ejemplo, los distintos rubros, para saber cuál es la mejor carroza, cuál es la diferencia que van sacando en puntajes en cada uno de los ítems. Y entonces, arrojo que la mejor música, Papelitos y Arayevi con 57 puntos. ¿Sí? En tercer lugar queda Marí Marí con 53. Ahora, esos 53 que dice allí, a ver, leo todos los números y después analizamos. En cuarto lugar quedó Camar con 52 puntos. Y en quinto, O Bahía con 50. La noche de la polémica fue la última noche cuando la Comisión de Carnaval sanciona a Marí Marí con el puntaje mínimo en música esa noche. ¿Cuánto obtuvo de acuerdo al puntaje del jurado esa comparsa? 8. El mismo puntaje. Por lo tanto, es como que si no hubiera habido sanción. Exactamente lo mismo. ¿Y qué hubiera pasado, vamos a suponer, si Marí Marí hubiera sacado el máximo esa noche? Hubiera sacado 10. Tampoco le alcanzaba para subirse al primer premio. Recordemos, quedó 4 puntos abajo de Papelitos y de Arayevi. Así que desde el punto de vista de los números, no incidió para nada la sanción. Así que queda clarito de esa forma. Pueden revisar las planillas que están ya publicadas. Conseguimos por primera vez las planillas de Reina. Nunca había pasado esto. Planillas de Reina. Primer premio, Carla Cortina, con 84 puntos. Nosotros lo hicimos diferente a lo que hizo la Comisión de Carnaval, que sacó promedio, porque claro, cada, por ejemplo, la noche del 26, las reinas tuvieron 4 puntajes. 3 de esa evaluación verbal y una, y la cuarta, en la pasarela, como fueron todas las noches anteriores, ¿no es cierto? Pero nosotros, ellos lo que hicieron fue sacaron un promedio, me parece. El resultado del mismo. Nosotros sumamos todas en forma individual.
No hicimos promedio de esas cuatro noches ahí en la del 26. Sacamos, pusimos los cuatro lugares. Por eso, Carla Cortina obtiene 84 puntos. En segundo lugar, a un punto nada más, Silvana Fernández de Marimarí, 83 puntos. Tercer lugar para Luciana Figueroa de Camar, Agustina Guimera de Arayeví y Caterina Pujín de Obaía con 78 puntos. Es decir que las tres candidatas, las tres reinas de Arayeví, de Camar y de Obaía, sacaron exactamente el mismo puntaje. ¿Sí? Estamos hablando 6 puntos menos que Carla Cortina. En portabanderas, Obaía 192 puntos. Quedó lejos la mejor pareja de portabanderas. 192 puntos. En segundo lugar quedó Camar con 179. En tercer lugar quedó Papelitos a 177. En cuarto, Arayeví a 170. Y en último lugar, Marimarí, 164. Finalmente, rubro batucada y pasista. Arayeví y Papelitos empataron con 32 puntos. Camar con 27, quedó tercera. Obaía quedó con 26, quedó cuarta. Y quinta quedó Marimarí con 24 puntos. A 8, digamos, de las ganadoras. En el caso de pasista, Arayeví y Papelitos, 49 puntos. Obaía, 47, ahí nomás. Dos puntitos abajo. Estamos hablando de el rubro pasista. Camar obtuvo el cuarto lugar, o sea, Alejandra Neves con 46 puntos y Marimarí con Noelia Mouso, 44 puntos. Entonces, 49 puntos, 47, 46 y 44. Estos fueron los puntajes. Esto es un resumen desde el lado artístico de la del Carnaval 2022. Del lado artístico. Antes de ir a la próxima nota, déjame saludar, porque hoy es un día de muchos cumpleaños de los carnavaleros. A ver, arranquemos por el principio. Ayer cumplió años mi amiga, reina querida, reina de su comparsa, reina de Marimarí. Estamos hablando de Evelyn Orquín. Así que un beso enorme para Evelyn Orquín y que ojalá siga festejando en el día de hoy. Bueno, Evelyn cumplió años el día domingo. Jime Pécora, de Obaía, cumpleaños el lunes. Estoy diciendo así porque recordemos que el sábado hay repetición de este programa. Así que después la gente va a escuchar y va a decir, ¿de qué está hablando Vega? Pajarito, Hugo Pajarito Díaz, cumpleaños el día lunes también. Jonathan Álvarez, otro querido carnavalero, también cumpleaños el día lunes. Chicho Bereciartu, que anda de viaje por ahí también, por Buenos Aires, cumpleaños el día lunes. Mi amigo Alejandro Tomasi, fanático del carnaval y de los fierros, del karting, de los motos, cumpleaños también. La queridísima María Celia García, la uruguaya, la pasista que hizo vibrar los corazones de muchos carnavaleros, cumpleaños, así que le mandamos un beso enorme a María Celia. También cumpleaños Agustina Brun, una de las grandes maquilladoras que yo extraño este año, no la vimos, así que la extrañamos a Agustina. También cumpleaños para Patricia Cubilla, para Patricia Hert. Adriana Rodríguez cumplió años esta semana también, a mi amigo Rafael Vela,
a, bueno, a Karen Suárez, a Simón Maquena, a quién más, bueno, y a Fernando Tajes, que cumple años esta semana, no me quiero olvidar de nadie, a Miriam Campbell, querida amiga, a Guada Borges, que la extrañé este año, no la vi a Guada. Bueno, todos ellos son los cumpleaños de esta semana. En un ratito vamos a analizar un poco las planillas del jurado. Voy a dar mi opinión. Y bueno, ya tenemos a nuestro invitado. Señoras y señores, vamos a presentarlo como corresponde. Vamos con eso. El león ha dejado su guarida. Ingresa Papelitos. ¡Machu! Así te queríamos sentir, Papelitos. ¡Cantalo con nosotros! Muy bien, le damos la bienvenida al presidente del Club Juventud Unida, Lucio Benítez, ¿cómo estás? A ver. ¿Cómo estás, Luz? ¿Cómo hola, estás, Lucio? Hola, buenas noches. Pero muy bien, muy bien. ¿Vos contento, me imagino? Sí, ¿qué te parece? Recién estamos cayendo un poco de lo que fue el triunfo de la comparsa la semana pasada, así que retomando actividades. Bueno, pero vos como dirigente... también empezarás a hacer un balance de lo que ha sido la temporada. Arranquemos por el lado institucional, digamos. Ustedes como club apostaron este año fuerte, o ya desde el año del año 2020, cuando empieza la pandemia, apostaron a un proyecto de manera fuerte, digamos. Sí, bueno, nosotros como socios del carnaval ya teníamos algún diagrama de lo que iba a ser el 2021, lamentablemente no se pudo hacer, y bueno, eso que teníamos pensado con alguna inversión más para el 2022. Como te decía, ser socio del carnaval, más allá de que obviamente queremos que gane Papelitos desde ya, también queremos que crezca el carnaval y que el espectáculo siga creciendo, que en definitiva es después lo que hace que los clubes crezcan también, así que por eso fue un poco la apuesta que hicimos, la inversión que hicimos, y bueno, hoy con el diario del lunes te puedo decir que salió bien por el triunfo, pero más allá del triunfo, creo que lo institucional también salió bien, porque seguimos manteniendo un proyecto que arrancó en el 2017, se hicieron mejoras en los galpones, se mejoró el galpón en sí, se hicieron baños, todo eso fue pensado para, bueno, el 2022 llegar con la mejor infraestructura posible para que la comparsa pueda ganar. Bueno, y desde el lado económico, digamos, ustedes hicieron una proyección, ya nos habías contado que había algunos fondos bancarizados que utilizaron, más otros aportes que completaron, digamos, la inversión para la comparsa 2022. Hola, se corta. Sí, a ver si digo que ustedes, desde el lado económico, ¿cuál ecuación qué análisis hacés de los resultados? A ver, Lucio, ¿nos estás escuchando? Ahora sí. Digo que desde el lado económico, ¿qué resultado estás avizorando? Si bien todavía no tenemos los números definitivos, faltan sobre todo pagar algunos gastos, digamos, ya tenés una mirada global de cuál será el resultado del Carnaval 2022. Para el Carnaval fue muy bueno, terminó siendo muy bueno. Sin duda que nosotros teníamos muchas expectativas en el fin de semana largo y por la suerte se pudo cumplir, más allá de esos dos días, sábado y domingo, que el tiempo por ahí nos apretó un poco, pero se pudo cumplir. Y para la comparsa lo mismo, nosotros
si bien habíamos sacado el número, teníamos alguna reserva guardada para iniciar los trabajos allá por agosto, septiembre del año pasado, pero bueno, después con esta temporada que fue muy buena, como te decía, el club le va a quedar una ganancia que le va a permitir, como pasa siempre con el carnaval y con aquellos clubes que tenemos una estructura importante, mantenernos un tiempo para ya arrancar, Dios mediante, la nueva comparsa para el 2023. Obviamente que sabemos que es una ejecución que falta dar, pero bueno, nosotros tenemos toda la intención de en el 2023 volver a salir. Bueno, sin duda que ese será, después de los resultados, el próximo debate. ¿Han charlado con la gente de Obaía sobre esta posibilidad o se define todo directamente por votación ahí en la comisión? Sí, hemos charlado informalmente por fuera de lo que es la comisión. Hay voluntad de ambas partes de mejorar el espectáculo. Ojalá que nos pongamos de acuerdo rápidamente para, si bien no es una cuestión menor, una cuarta comparsa, o por ahí alguna idea de vuelta a la cadena a las 5, pero entiendo que van a ser 4, así por ahí ponernos con tiempo a discutir otras cosas que hay que charlar y que necesitan de más tiempo, como es el mejoramiento del cosódromo, y bueno, la infraestructura, la comunicación, muchas cuestiones que si los dirigentes en esta temporada vimos que hace falta trabajo, que hay buen diálogo para mejorar eso, así que ojalá podamos, como te decía, resolver rápido la cuarta comparsa y bueno, luego dedicarnos ya a mejorar lo que es la infraestructura del Corsodo. Bueno, y en cuanto a lo institucional, Lucio, ustedes este año tienen elecciones o cambio de autoridades, ¿se ha charlado de ese tema? ¿Tenés idea de tener una continuidad? Sí, nosotros tenemos el 31 de julio, tenemos renovación de autoridades. Si bien hay alguna charla ya abierta, más y quedó pendiente para luego que termine el carnaval, desde luego que siempre uno la voluntad está. Pero a mí el club me va a encontrar donde me necesite. Yo hoy me toca estar en este lugar, en el de presidente, pero también estuve colaborador, también estuve jugador y siempre uno intenta dar un poquito de lo que tiene para que el club crezca. Mi voluntad está para seguir, obviamente, pero ya no lo voy a decidir yo solo. Esta es una cuestión que hay que hablarlo entre el resto de la comisión directiva y lo mejor que sea para el club, voy a estar de acuerdo. El club viene creciendo muy bien, venimos haciendo una muy buena gestión, y bueno, los proyectos están, la voluntad del resto de la comisión está en seguir en esta línea de crecimiento del club, así que el que le toque estar presidiéndolo, simplemente creo, humildemente lo digo, va a seguir en esta línea de trabajo que venimos haciendo. Bueno, y con respecto a los festejos, ya queda confirmado lo del próximo viernes 11, ¿verdad? Sí, el viernes 11, como se hizo en el 2009, vamos a festejar en el Cosódromo con entrada libre y gratuita. Lo único que pedimos, sí, a modo de colaboración, o un alimento no perecedero o un litro de leche, que es por ahí lo que nos han recomendado pedir algunos comedores y algunas ONG, a las 9 de la noche. Vamos a desfilar con toda la comparsa, por todo el Cosódromo. Y bueno, lo que hizo Papelito en aquel 2009 también glorioso, bueno, lo queremos repetir ahora porque creo que es un sello ya de la comparsa y del club, de poder festejar con la ciudad, de tanto le ha dado también al carnaval. Bueno, así que esto va a ser con entrada libre y gratuita en el Cosódromo a partir de las 21 horas. A las 21 horas, y hay que llevar a modo de colaboración, alimentos no perecederos, leche, que serán donados luego a los comedores principalmente de la ciudad, ¿no? Exactamente. Ya tenemos un par de instituciones que hemos hablado para que, bueno, después que juntemos eso, el día sábado solamente lo repartamos y, bueno, sirva de ayuda también, que la comparsa ayude a los comedores que tanto hacen por los chicos. Bueno, seguramente habrás charlado con el equipo artístico de la comparsa sobre cuándo será la fecha máxima para poder definir si habrá o no habrá cuarta comparsa para poder trabajar, ¿no es cierto? ¿Tienen una idea? Sí, lo ideal, lo hemos hablado con el director también informalmente, porque recién hoy hace una semana, pero lo ideal sería arrancar mediados de abril, ya arrancar con... En el caso que nos toque salir, uno estima que sí,
arrancar la nueva comparsa. Así que nosotros quisiéramos que antes de esa fecha ya estar decidido cómo va a ser el próximo carnaval, la próxima edición. Entiendo que va a ser así, hay voluntad, como decía recién, del resto de los dirigentes, del resto de los clubes, de cerrar este tema. Y bueno, me parece que esta edición nos vuelve a dejar a la vista que tenemos un muy buen producto como espectáculo dentro de la pasarela, y lo que por ahí tenemos que ponernos a trabajar en todo lo alrededor. Eso lo hemos charlado noche tras noche cuando veíamos que aún en una situación difícil económica el carnaval seguía dando sus frutos y seguía siendo la niña especial de la ciudad, como desde el turismo, digamos, ¿no? Así que, bueno, esperemos que se pueda trabajar, que se pueda lograr las voluntades de todas las partes internas del turismo de la ciudad para que el carnaval también crezca y nosotros desde la comisión sumar nuestro granito de arena a todo lo que es la infraestructura. Bueno, nombraste un par de veces esto de mejorar el entorno, digamos. Imagino que te referirás principalmente al Corsódromo. ¿Esto lo estás haciendo sobre todo tomándolo como un desafío personal, ya que la próxima presidencia de Comisión de Carnaval le corresponde a Juventud Unida? Sí, a ver, también está esa posibilidad. Desde ya que le corresponde al club, tenemos que decidir quién va a asumir ese compromiso. Pero bueno, el club, como decía hoy al principio, es socio, es parte y se da cuenta de las cosas que faltan, porque nosotros también hablamos con la gente, escuchamos por ahí algunas quejas de lo que van a ver, otras no quejas, sino sugerencias. Y bueno, en esta nueva manera de trabajar, de trabajar más en equipo, de entender que no lo hace uno solo, queremos sumar nuestro aporte a la comisión para que la infraestructura del Corsódromo crezca. Y si lo podemos hacer en nuestra gestión como Comisión de Carnaval, mucho mejor. Obviamente que no es un trabajo que se va a hacer en un año, lleva mucho tiempo, es una estructura, es un lugar muy grande para mantener, que obviamente solamente los clubes no lo pueden hacer, así que va a haber que sentarse a conversar con muchos integrantes en una mesa para que entre todos colaboremos, porque como decía al principio, el carnaval es lo más importante que tenemos en turismo en la ciudad. Entonces, tenemos que cuidarlo no solo los clubes, que somos en definitiva los que lo hacemos y por ahí arriesgamos un patrimonio importante, sino el resto de la ciudad. Pero para eso ahí tiene que haber una apertura, un diálogo, y bueno, Juventud está dispuesto a arrancar esa tratativa. Después, como decía, será un trabajo de mucho tiempo. Bueno, ¿y ya está definido algún festejo para los integrantes o todavía no? Sí, tenemos la idea del sábado. Nosotros mañana tenemos reunión de comisión directiva y lo vamos a cerrar ahí, pero la idea es que el sábado también tengamos una fiesta para todos los que son integrantes, colaboradores, trabajadores de la comparsa, comisión directiva, que la verdad que han laburado enormemente, han sido un año y medio de intenso trabajo. Nosotros arrancamos en un momento de pandemia con el club cerrado. A los poquitos meses de asumir ya sabíamos que no íbamos a tener carnaval, con lo cual uno de los principales sponsor, por así decirlo, que tiene el club, no lo íbamos a tener, que eran los ingresos del carnaval. Entonces, aún así, nos pusimos el obrero para trabajar, para que el club se mantenga, para crecer y, bueno, poder presentar la comparsa que presentamos. Y por suerte se nos dio ganar el carnaval, así que merecido es el triunfo, y no porque lo diga yo, sino porque creo que quedó plasmado en las planillas. Pero merecido es el reconocimiento que queremos hacerle a toda esa gente que trabajó durante casi 4 o 5 meses muchísimas horas en la comparsa para que el papelito salga como salió. Bueno, me consultan por privado si esas personas que salieron 2 o 3 veces nada más, que no son titulares, pueden adquirir alguna tarjeta o es solamente para la lista que digamos que ya tienen armada ustedes. No, se va a establecer seguramente, bueno, los titulares, los que tuvieron un número mínimo de noches, aquellos que fueron suplentes, pero que tuvieron algún mínimo de noche de participación en la comparsa. Y después sí, estamos viendo, de acuerdo a la capacidad del lugar, tenemos 2 lugares ahí donde tenemos que cerrar mañana. Si obviamente abrimos la venta de alguna entrada para que, bueno, aquellos que por ahí salieron una o dos noches, o mismo hinchas o socios del club, o simpatizantes del club que vienen a la fiesta, lo puedan hacer. Estamos con esos 2 lugares que tenemos que cerrar a ver cuál nos da la capacidad y la infraestructura para poder hacer una cena. Bueno, la última, a ver, ¿cómo que es personal?
¿Cómo fue el momento ahí con tu señora esposa, en el momento del campeonato? Digo, porque muchas veces te toca estar del otro lado, lamentablemente los números no son siempre favorables a Papelitos, al contrario, y sé que muchas veces la gente de Mari María hace unas bromitas por allí. ¿Eh? Sí. ¿Te tomaste revancha con la Pato? Me ha tocado estar más veces del otro lado que de este, y siempre en casa fue con respeto. Ella nunca me cargó por ser hincha de Central, y sí, obviamente disfrutó sus triunfos, y en este no solo que me dejó disfrutar y festejar, sino que me acompañó. La verdad que en esto tengo que hacer un agradecimiento, ya se lo dije, obviamente hace un año y medio que me viene aguantando estar acá horas y horas dentro del club, y bueno, pues obviamente soportar lo que uno a veces tiene que soportar como dirigente, porque bueno, hoy, porque ganamos, pero esto no se da muy seguido. Entonces la familia es la que siempre está cuando están las cosas mal, pero también ahora cuando están las cosas bien, así que yo un agradecimiento a ser eterno, la verdad, y más por ser hincha de Central, acompañarme, ir a la comparsa, llevarse para coser cosas, obviamente que lo hacía por mí, pero bueno, no es común, así que mi agradecimiento va a ser eterno. Bueno, te mandamos un saludo grande y nuevamente felicitaciones. El viernes vamos a estar allí para acompañarlos y para poder transmitir este enorme festejo que bueno, que ojalá también se instale como una costumbre de todas las comparsas, porque una noche popular para principalmente Gualeguaychú es justo. Y además, sabemos, no vamos a pinchar el globo, pero sabemos que están preparando algunas cositas muy emotivas, sobre todo relacionadas con la historia de la comparsa, que deben estar presentes, y esos son los momentos que hay que disfrutar al 100%. Desde ya, muchas gracias, Raúl, por acompañar siempre, por estar siempre. El lugar en la radio para las comparsas, para los clubes, es importantísimo poder, de alguna manera, ser visible o transmitir por la radio todo lo que uno, lo que los clubes hacen por el carnaval. Muchas gracias. Y bueno, sí, también es cierto, estamos preparando algunas cuestiones, algunas sorpresas para el desfile del viernes. Vamos a ver, ojalá podamos llegar para hacerlo y bueno, mira, homenajear también a mucha gente que ha participado de esta papelita. Muy bien, te mandamos un abrazo grande y saludos para Pato también. Muchas gracias, Raúl, saludos para todos. Muy bien, el presidente del Club Juventud Unida, Lucio Benítez, haciendo un balance de lo que ha sido esta temporada, bueno, confirmando que el día viernes vamos a tener un festejo en el Corsódromo. Va a ser un desfile de papelitos con entrada libre y gratuita. Solamente se pide alimentos no perecederos, leche, para distribuir a los comedores de nuestra ciudad. Y el día sábado, el festejo para los integrantes, bueno, y seguramente para algunos socios, amigos del club. Bueno, ahí me están comentando que estuvieron de gira los amigos de la comparsa Camar en Cutralcó, Neuquén. Bueno, un viaje tremendo el que les tocó hacer, pero llevaron la comparsa 2022. Así que Sembrador de Ilusiones estuvo allí en Neuquén. Vemos también a la batucada de las Audaces, que le fue muy bien en los puntajes de este carnaval 2022. Y también a Alejandra Neves. Bueno, vemos a Fuegor, ahí el amigo Gustavo Bañato publica unos videos y nos cuentan que están llegando desde Neuquén, que vienen colectivo, así que están en viaje, muy pronto van a estar en la ciudad. Vamos a ver cómo fue con el, porque allá está un poco fresco. Veremos cómo vemos a las chicas y chicos
con los mismos trajes que se utilizaron. O sea que hay algunos que deben haber pasado algo de frío. Bueno, veremos cómo les habrá ido. Bueno, antes de irnos a la pausita, quiero contarles. Tiramos una consigna para los carnavaleros. ¿Qué o quién faltó en la edición 2022? ¿Qué o quién faltó en la edición 2022? Sabrina Piscini dice, ¿y qué? Coincido, no lo vimos ni una noche. Y eso que en diciembre estaba en las promociones. En la zona de Costanera, lo vimos ahí en un restaurante de gente amiga. Faltó Ike. Bárbara dice, mucha gente de años, sobre todo en Mari Mari y el Barney. El Barney e Ike. Sí, en general, al haberse achicado en un 30% las comparsas, faltaron muchos integrantes en... Pero también es verdad que vimos en varias muchos integrantes nuevos. Cristina Garra dice, Ike, la mascota del carnaval del país. Juan Pablo Marcelino también dice, Ike. Sebastián dice, que vendan gaseosas de primeras marcas. Una vergüenza carnaval del país si no te venda una gaseosa de primera marca. Vergüenza ajena, dice. Bueno. Eso tiene que ver con cuestiones comerciales. ¿Cómo se llaman? Las exclusividades son así. Es así. Ariel González dice, mucha gente extrañando a Ike. César Pitaluga dice, un cajero automático. Bueno, está pidiendo mucho. Un cajero automático quiere en el Corsódromo. Claro, no, nos faltan baños, quiere cajero este muchacho. Claudio Cáceres dice, Ike, el muñeco más carnavalero. Bueno, yo podría agregar, por ejemplo, ¿a quién extraño? Por ejemplo, no me sale el nombre. Uno de los cantantes que viene de La Roque, el Bampi Sartori. La verdad que lo extrañé porque es alguien con una calidad vocal impresionante y no lo tuvimos este año, a pesar de tener una muy buena oferta o una muy buena cantidad de músicos. Después, artísticamente hablando, creo que se vio un gran espectáculo. No recuerdo a alguien más que estuviera faltando. Le quiero mandar un saludo enorme a los hermanos Delfino, que tuvieron un problema mecánico que, gracias a Dios, fue solamente mecánico. Con daños materiales, venía de un show allá en Urdinarrain, a 50 kilómetros de Gualeguaychú. Se incendió el vehículo, así de repente, fue todo muy rápido y tuvo pérdidas materiales enormes. O sea, no solamente su vehículo, sino todo lo que utiliza en los diferentes shows, las cuestiones de sonido, computadora, bueno, todo se les quemó. Prácticamente venían los dos, Martín y Luis, y la verdad que la sacaron barata, porque muchas veces lo que les pasó, por ejemplo, en este caso también, es que cuando hay un problema de esa naturaleza, el vehículo cierra, como tiene cierre centralizado, traba todas las puertas. Traba todas las puertas, las ventanas, y si no estás ducho, no las podés abrir. Por fortuna, pudieron mantener la calma y lograron salir del vehículo. A pesar de que tenían matafuego, todo, pero lógicamente, lo único que pudieron hacer es observar cómo el vehículo se les prendía fuego, lamentablemente. Bueno,
vamos a ir a la pausita. A la vuelta vamos a empezar a analizar las planillas, algunas por lo menos de las planillas, y les voy a dar mi impresión de lo que ha sido el jurado que nos ha traído el Carnaval 2021. Un saludo para el amigo Raúl Schleminger, que está firme como todos los programas desde Belén de Escobar. Pausa cortita y ya volvemos. Y que nos sientan así, con las caretas que queremos vestir. El carnaval. ¿Te gustaría un poco más de Eterno Carnaval? Después de esta pausa cortita. Regresamos. Renová la picada. Refresca el trago. Y seguí disfrutando de Eterno Carnaval. Eterno Carnaval. De mi carnaval al ritmo de mi ciudad, y mira que tus sueños se hacen realidad. Deja las penas atrás, yo quiero verte cantar. En las previas se escuchan tambores repiquetear, y hoy sé feliz cantando. Dale rienda suelta a la emoción. Muy señores y señores, regresamos de la pausita. Un saludo para Liliana Flecha, que está conectada como siempre. Esteban Aguilar, querido amigo, anda conectado por allí. Bueno, Gustavo Bañato, que nos compartió el video de gente de Camar en Cutralcó. Para Miguel Fernández, otro que anda conectado. Claudio Cáceres. Bueno, qué lindo que es sentirnos acompañados por tanta gente. Para Miguel Ángel Aguirre, para Rocío Lisi, para mi amiga Célica Pandolfi, firme como rulo de estatua, dice, como siempre. Qué lindo fue poder cruzarnos y verla ahí en la, aunque sea una noche. A Sebastián Ábalos también, un querido amigo, para Víctor Cepeda. Siguen las cargadas de una comparsa para la otra. Nicolás Frutos, el chiste viene en carreta, dice. Bueno, no sé, se ponen susceptibles. El humor es humor. El que gana, gana. Y el que pierde tiene que aguantar las cargadas. ¿Es así o no? En el mundo, en el fútbol sobre todo, sí. A mi amiga Mariela Pesi, que estuvo una sola noche y no la pude ver. Qué macana. Bueno, esa es una cosa que extrañé. La verdad que tuvimos muchas restricciones en cuanto a movilizarnos. Nosotros desde prensa, por eso es algo que bueno... En el peor de los casos, bueno, uno lo aguanta, pero la verdad que extrañamos. Para Virginia Frontera, para mi amigo Pedro Serrano, aguante Marimarí. Vamos por la 23, dice, bueno, recordemos, tienen confirmada, porque hay gente que todavía sigue preguntando. Confirmada la participación, Marimarí, Arayevi y Camar. Y muy probablemente se sume una cuarta comparsa que, bueno, que habrá que debatir ahí sobre cuál será. ¿Será o Bahía? ¿Será Papelitos? Uno entiende que comparsa ganadora tendría que seguir, pero bueno, hay que ver el criterio de la Comisión de Carnaval, que yo pensé que se iba a reunir en el día de hoy, pero la verdad que no. Hoy no hay reunión de Comisión de Carnaval. Se han tomado unos días, merecido, la verdad que un enorme trabajo el de la Comisión de Carnaval. Es muy, como le decía Titi Pauletti, es un trabajo poco reconocido, la verdad que sí, pero muy necesario.
Bueno, ella me, ahí mi amiga Mariela Pérez dice que nos extrañó también. Bueno, ojalá que pronto podamos vernos. Bueno, arrancamos con el análisis de las planillas. A ver, por un lado tengo que decir que esto no pretende bajo ningún aspecto cuestionar el puntaje. El puntaje ya el jurado lo emitió, uno es totalmente responsable y lo acatamos, ¿sí? Simplemente hacemos algunas observaciones con respecto a algunas cuestiones que hemos visto. Por ejemplo, a ver, necesitamos urgente farmacéuticos, médicos, gente que está acostumbrada a descifrar la letra del jurado. Muchas letras imposibles de entender. Hay que hacer un... Hoy hablaba con Mario Jordán, que se ha tomado también unos días de descanso, y me decía que parece mentira porque ellos han... o por lo menos del lado de él, no sabe si Matías decía lo mismo. Recordemos que se dividieron a la mitad de las noches para coordinar Matías. Coordinar significa todo completo, o sea, elegir los jurados y encargarse de todo lo que significa ir a buscarlos, traerlos, después que evalúen y después que se vayan. O sea, toda la tarea se dividió entre unas noches uno y otras noches otro. Lo que corresponde a Mario Jordán me dice que él les recalcaba específicamente que escriban con letra legible, por favor, que todos los artistas quieren leer los fallos y entender sobre todo la fundamentación. Bueno, por ejemplo, a ver, vamos a tomar al azar. Vamos a abrir planilla de vestuario. A ver... Por ejemplo, espérate. La última noche de enero. Arayevi, 8 puntos, que es el mínimo de puntaje de vestuario. 8 puntos. Dice, interesante propuesta que queda a medio camino por la abusiva utilización de colores negros y tonos. No sé si dice centralizados, neutralizados, que quitan brillo al relato espectacular de la propuesta. No obstante, se observa un correcto trabajo de ejecución en botas y polainas y máscaras y tocados. Se denota la utilización de los zancos en la escuadra inicial, aunque pasan desapercibidos en el amontonamiento de las figuras coreográficas que provoca que se pierda el lucimiento del vestuario. O sea, este fallo, por ejemplo, está perfectamente fundamentado. Bueno, habla de la cuestión cromática. A Obaía le pone ese mismo jurado, que no entendemos el nombre, porque no puso la aclaración del nombre y apellido, si la firma. Dice, la estética, le puso 10, la estética de representar figurines escapados de la comedia del arte crea una fantasía alucinante que fluye como pivote a lo largo de todas las escuadras. La prolijidad de las terminaciones, como la excelencia de cortes y combinaciones del curiage con vibrantes colores en espaldares, que resaltan por la creatividad en cortes y figuras, estilizadas terminaciones, tanto en calzados como en polainas, sombreros y casquetes, hacen de los personajes risueños y divertidos figurines vivientes. Le puso, repito, 10. Mismo jurado, misma noche, 29 de enero, ellos ponen 30 porque se acuerdan que es después de la medianoche, dice... 10 también de puntaje, excelente sincretismo con el arte africano. Un cuidado detallismo en la confección de accesorios de vestuario, cinturones, caderines, pelos, casquetes,
el trabajo de espaldares se nota o denota un estudiado cromatismo en la elección de colores combinando valores armónicos entre tonalidades neutras y colores pastel. El trabajo de bordados y la combinación de texturas transporta inmediatamente a las culturas africanas que, junto con las máscaras tribales, termina por ofrecer un maravilloso espectro de verosimilitud, de verosímil y realismo, dice. Bueno, perfecto. Muy bien fundamentado. Estamos leyendo un jurado que ha fundamentado. A Mari Mari le puso 8 también este jurado, mismo jurado. Interesante propuesta que se presenta un poco desordenada en el desarrollo de la historia. Diversos cuadros que carecen de un flujo de creatividad del relato hace que cromáticamente se produzcan antagonismos cromáticos que no ayudan a la historia. Sin embargo, por momentos aparecen cuadros que se lucen por la calidad de su confección y estilismo, como por ejemplo la escuadra de Juana de Arco. En síntesis, demasiada oferta visual en las escuadras que saturan con las caracterizaciones sin necesidad. Jurado de la noche de la última noche de enero. A Camar le puso 9, perdón. Un delicado vestuario con reminiscencias de las mil y una noches pone al espectador en tema. En tema, bueno, ahí dice una coma, la, no sé qué dice acá, la sutílica de colores combinadas con oro, negro y sepia crean una alusión cromática de corte oriental o algo parecido, de encanto oriental, desarrollándose a lo largo de las diferentes escuadras. Interesantes realizaciones de calzados, tocados y accesorios. En el caso del cuadro de los descendientes inmigrantes, el uso de texturas y tonos crudos los denota y hace sobresalir del contexto. Buena resolución de la tecnología lumínica abocada al vestuario. Bueno, la verdad que este jurado fundamentó perfecto. A ver, vamos a el feriado de carnaval. A ver, déjenme leer. Les leo otra más nada más para no hacerlo tan pesado. Otro puntaje 8 para Arayeví. Otro jurado que firma pero que no pone la aclaración del nombre. Dice, a ver, vamos a ver si podemos entender la letra. Puntaje 8 para Arayeví. Mucha mezcla de conceptos. Difícil de seguir en un hilo conductor. No sé qué dice, según lo expresado en la memoria adjunta. El empleo de colores, de color negro, es un gran, es un gran algo, pero en el contexto del carnaval refleja, relaja el uso del color. Refleja. Rescato y valoro la fantasía en el diseño de los y con mucho volumen y relleno. Asimismo, el diseño de máscaras y utilería, también la mezcla de nuevos materiales con sus plumas en espaldares. Puntaje 8. A Obaía le puso 9. Concepto más completo. Se verifica en la puesta en el diseño y silueta de los trajes. La presentación logra un golpe de efecto y deja claro el concepto. Espaldares temáticos con diseños muy inteligentes y conceptuales. Muy buena concepción de los trajes y colores o algo así. 9 le puso. A Papelitos le puso el mismo jurado. El concepto se verifica en la puesta en el diseño y silueta de los trajes. Resalto en especial el uso de las texturas gráficas o algo así.
que ponen en relieve todos los trajes, aportándole, no sé qué dice, impacto y frescura, ¿será? Los trajes de los músicos tienen mucha belleza y personalidad. Bueno, le puso 10. Mucha mezcla de conceptos, a Marimarí le puso 8, mucha mezcla de conceptos difícil de seguir en su hilo conductor. Narración según lo expresado a la memoria adjunta. Desajustes en la resolución de detalles, ejemplo, zapatillas sin decorar, intensidad de colores en grupos, en un mismo cuadro, casquetes no puestos en la posición correcta, contradicción en la silueta y en algunos trajes. Le puso 8. Para Camar, mismo jurado, concepto 9 le puso. Conceptos más completos. Se verifica con la puesta. Ornamentación y detalles con mucha elaboración, riqueza y refinamiento. Encalzado, tocados y prendas. Muy buen manejo de corte proporcional y estrecha y estructura. Tratamiento del color en las plumas, muy sutil con excelentes combinaciones. No otros, dice. Bueno, a Camar le puso 9. En general, hay una coherencia entre lo que votan y la fundamentación, que eso es sumamente importante. Pero me llama mucho la atención, que muchos fallos... A ver, quiero ser respetuoso con el jurado, pero muchos fallos no están a la altura de las circunstancias. ¿A qué me refiero? Que uno no le puede poner a todos el mismo puntaje, por ejemplo, a todos 9 y a una comparsa 10. Creo que quizás este jurado le faltaba algo de experiencia o quizás tenían, porque vimos muchos jurados, no sé, no hemos analizado ese detalle, porque venían muchos jurados o vinieron varios jurados de Corrientes. Quizás el estilo de vestuario de ellos es otro. Repito, no se trata de cuestionar el puntaje, papelito salió campeón, está perfecto, hablamos de otra cosa, del estilo de jurados. A mí me consultan si está previsto en el reglamento que no firmen, que no pongan el nombre. Sí, está previsto. Muchas veces pasa. La verdad que cualquier comparsa que hubiera ganado, yo hubiera dicho lo mismo. Me parece que en muchos casos no los veo a la altura de tremendo espectáculo. Eso ya también se refleja en muchos de los ítems, donde, por ejemplo, terminan empatando batucada, empatando pasista, empatando música. El jurado tiene que venir a evaluar y fundamentalmente a regirse por lo que figura en las planillas. No me parece que hubo varios jurados que no estuvieron a la altura con eso de voto a todas por igual. No me convence, no me parece bien. Creo que el jurado tiene que votar, tiene que elegir a una o la otra. Eso de a todas lo mismo y a otra le pongo un punto más o un punto menos, repito, no me parece de un jurado serio, de un jurado que haya analizado la propuesta artística de cada comparsa. Creo que es un tema a mejorar y después lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Creo que al jurado en las planillas hay que marcarle
cuál es la línea que hay que votar. Quizás armar, no sé, una especie de reglamento con algunas cuestiones que ellos la tengan a mano, porque no pueden pasar las cosas que pasaron. Eso, a ver, por ejemplo, la reina, la última noche, o sea, la noche del 27, la reina tuvo 4, 5, 10. O sea, ese jurado no las evaluó. No puede ser que todas tengan el mismo puntaje. Eso es lo que cuestiono. Bueno, muchos mensajes han ido llegando. Es muy difícil el tema de jurados, ¿sí? Porque en muchos casos se pide jurados que sepan de carnaval y, por ejemplo, después vamos a empezar a analizar los jurados esos que votaron a todos por igual, si saben de carnaval, si vienen, por ejemplo, del carnaval de Corrientes. Yo sé que es un estilo diferente, pero quizás no sea por ese lado que tengamos que buscar jurados. Es muy difícil evaluar. Carnavales como el de Gualeguaychú no hay en otros lados. No podemos traer jurados de Brasil. Es difícil. Bueno, pasamos a una notita. Estuvimos charlando con el presidente de la Comisión de Carnaval, José Llanito El Cosá, haciendo una evaluación del Carnaval 2022. Vamos a escuchar lo que nos decía Llanito. Voces de protagonistas. Eterno Carnaval. Estamos en la tesorería finalizando los números. Todavía no tenemos número definitivo. Bienvenido, Llanito, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo andan? Sí. Bueno, contento, te vemos contento por empezar. Sí, realmente fue un carnaval muy bueno en cuanto a lo que es el espectáculo en sí, todo lo que concierne a la cantidad de público que hemos recibido, más allá de los inconvenientes que tuvimos y dolidos por eso, pero realmente fue un carnaval muy bueno que no se veía hace muchísimo tiempo. Bueno, vamos a analizarlo desde el lado artístico. Había muchas dudas con respecto a cinco comparsas, cómo se desplazan, el propio domingo del feriado de carnaval, donde eran las 9 de la noche y no había ni una carroza. Se superaron todos los desafíos desde el punto de vista artístico. Sí, totalmente, organizativo y artístico. No nos olvidemos que arrancamos un carnaval con una pandemia. Veníamos muy complicado en cuanto a cómo se iba a hacer y en qué formato se iba a hacer. El carnaval no se organiza de un día para el otro, ¿no? Había muchos temores. Fuimos para adelante con esto. Inclusive en fines de diciembre, principio ya ha empezado el carnaval, inclusive tuvimos algunos temores con ese rebrote que hubo de la última variante que azotó en la ciudad, que subieron los casos en mucha cantidad. Teníamos un miedo bastante importante de que no se pudiera llegar a terminar toda la edición, pero realmente, como decís vos, se sortearon todos los desafíos que había, ¿no? Inclusive hasta el clima, que fue un clima raro en este carnaval, donde varios sábados, por ejemplo, tuvimos 2 en enero y te diría 2.5, 3 en febrero con el clima, que también lo pudimos superar y no suspendimos ninguna de las noches. En ese sentido, realmente fue todo muy bueno. Y además, superaron el tema de los contagios, porque hubo noches donde tuvieron que salir con muchos suplentes, inclusive hasta del equipo artístico. Sí, totalmente. En las primeras noches de enero hubo que hacer reemplazo en casi todas las comparsas, hubo que hacer reemplazo justamente por el COVID, pero luego se fue normalizando, es como que bajaron los contagios, empezó a hacerse un poco más fluido la cantidad de integrantes que había en cuanto a los titulares, y realmente fue muy bueno en eso, ¿no? O sea, fue acompañando todo lo que fue el carnaval. Indudablemente lo que decías al principio, era un gran desafío, 5 comparsas, el horario de las comparsas, y que el espectáculo no se tornara demasiado largo ni aburrido. Creo que una de las virtudes de esta edición fue el hecho de que las 5 comparsas fueron muy dinámicas en cuanto al pasaje, y realmente la gente se quedaba con ganas, ¿no? Con ganas de seguir viendo, no se aburría. No veíamos lo que veíamos antes, que en la tercera comparsa mucha gente se empezaba a retirar por una cuestión de cansancio, agotamiento,
esto fue muy fluido y realmente muy bueno. Bueno, y otro tema importante me parece que fue la realidad que las comparsas estaban casi fundidas en una situación económica muy difícil y sin embargo pudieron presentar un espectáculo de altísimo nivel artístico. Sí, totalmente. No nos olvidemos que cuando arrancamos todo estábamos complicados los clubes económicamente, veníamos de un año sin tener edición de carnaval, que eso es lo que nutre a cada uno de los clubes para poder invertir en las comparsas. Hubo una apuesta muy fuerte de los clubes, ¿no?, donde hubo que endeudarse en algunas situaciones, teniendo una incertidumbre en cuanto a la realización del evento, ¿no? Pero de todas maneras se apostó a esto, a lo que es el espectáculo en sí, y salió bien y salió lindo, ¿no? No, mucha gente que vino por primera vez quedó totalmente sorprendida de lo que estábamos viendo, ¿no? Bueno, y además esto de una de las cosas que más le gustó a la gente es ver a las 5 comparsas. Esto les hace pensar en el futuro, digo, yo sé que hay que analizar la situación, la ecuación económica sobre todo, pero ¿sería descabellado pensar en un carnaval de 5 comparsas? De 5 comparsas creo que es difícil, hablando de el nivel más allá de lo económico, de también cuidar al espectáculo, ¿no? Tiene que haber una especie de descenso en alguna de las comparsas que no esté acorde al espectáculo. Entonces por ahí nosotros coincidimos totalmente con 4 comparsas, en el sentido de que le hacen bien al espectáculo. El carnaval creció siempre con 4 comparsas, creo que lo hace un poco más dinámico, da la posibilidad a los clubes a que tengan una inversión importante para hacer una comparsa y en el caso de que no se gane pueda desquitar esa inversión con una inversión más chica quizá al otro carnaval y no el que sale primero queda y los demás descienden, ¿no? Se hace muy complejo armar todo un equipo de trabajo, empezar a trabajar en un tema nuevo después de un año sin carnaval. No sé, bueno, si entiende lo que digo. Sí, sí, esto nos hace pensar en que quizás en próximas reuniones ya se defina 4 comparsas para la edición 2023, por sí o por no, digamos. Obviamente, nosotros quedamos comprometidos todos a juntarnos después que termine el carnaval, esto seguramente va a ser en los primeros días de abril, donde vamos a definir qué sistema de carnaval vamos a tener, ¿no? Si de 4 comparsas o de 3 comparsas. Indudablemente que para hacerlo con 4 comparsas van a tener que ser comparsas quizás un poquito más grandes que las que vimos ahora, con un 20-30% más de integrantes en algunos sectores, por ejemplo Batucada, que vemos que queda con 25 integrantes que había, es muy poco, 20 o 25, me acuerdo, es poco, habría que aumentar un poquito más en la parte de batucada, en la parte de piso, y bueno, apostar a un carnaval dinámico como el de esta última edición. Bueno, y en cuanto a lo que ha sido la promoción, digo, porque justo a ustedes un mes antes les tocó hacer el cambio, se fue los gerenciadores anteriores y quedó un poco a mitad de camino esa cuestión. Sí, sí, totalmente. No pudimos realizar nada de lo que se había proyectado en un principio en cuanto a publicidad del carnaval, a todo lo que era la venta de sponsoreo también para el carnaval. Quedó muy a mitad de camino, nos dejó medio con un pie afuera, pero realmente lo dimos vuelta bastante rápido y pudimos rearmarlo, ¿no? Yo creo que tuvo que ver en lo que fue la repercusión de la publicidad del carnaval, mucho lo que armamos anteriormente, como el hecho de vender el carnaval a través de una presentación de Fer Palacios. Hubo varias cosas que incidieron como para que el carnaval estuviera una publicidad adicional a la que ha tenido siempre, ¿no? Más allá de esto, creo que hoy hay que apostarle muchísimo más a las redes y seguramente en las próximas ediciones estaremos viendo algo de esa naturaleza. Bueno, Janito, ¿en un rato habrá reunión de la comisión? No, esta semana no, seguramente en los próximos días. Más allá de que nos estamos comunicando permanentemente, vamos a esperar a cerrar un poco los números. Calculo que en esta semana vamos a ir terminando y una vez que terminemos eso, vamos a empezar a sentarnos para ir evaluando lo que fue la edición 2022. Muy bien, esta es la nota con Janito Alcosá. La verdad que charlamos bastante dentro de... A ver, estaba en la zona de tesorería con el contador José Bereciartu, hijo de Celso, de Chicho. Y me doy cuenta que en la nota por ahí faltó algo de lo que estuvimos charlando en la previa, digamos, fuera de micrófono. Por ejemplo, muy buena la última noche
que hacía 10 años que no se repetía. Cuando el gobierno instaura o vuelve a instaurar, digamos, el feriado de carnaval, se realizó la última noche sin puntaje, me acuerdo, y se invitó a Bahía, y la verdad que fue una noche espectacular, donde pasó lo mismo que sucedió este día lunes. La última noche de carnaval, cerraron las boleterías. Increíblemente, hacía 10 años que no sucedía que se cerraba las boleterías del Corsódromo. Por lo tanto, la verdad que fue muy, muy bueno el feriado de carnaval, una gran edición en participación de público. A pesar de las amenazas de lluvia, se pudieron hacer las 10 noches, que eso es otro aspecto. Todavía no tenemos los números, pero van a ser muy buenos en cuanto a cantidad de público. Así que eso vamos a tratar ya para la semana que viene, de tener esos otros números, cuánto es la riqueza que ha generado el carnaval para la ciudad de Gualeguaychú. Bueno, todos esos datos que surgen desde Contaduría y desde los distintos sectores administrativos del carnaval del país. Bueno, hacemos un punto y aparte y nos vamos hacia otro sector. Ya tenemos a nuestra invitada, vamos a presentarla como corresponde. Allá arriba en las tribunas hay alegría. Comunicación telefónica. Eterno Carnaval. Buenas noches, Gualeguaychú. Buenas noches. Bienvenidos al Carnaval del país. Bienvenidos a la comparsa del Centro Sirio Libanés. Se viene Camar con el sembrador de ilusiones. Muy bien, señoras y señores, y vamos a charlar con una de las integrantes de Camar, pero en este caso, bueno, guía del Museo de Carnaval. Bienvenida, Marcela Fayad, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Raúl, ¿cómo estás? Me imagino que vos estabas bailando. Yo bailo todo el tiempo. Este sembrador de ilusiones que realmente me dio tantas satisfacciones. Un año increíble, una edición inolvidable en lo personal. Bueno, antes de meternos con el tema Museo del Carnaval, bueno, a ver, contame tus... ya, porque entraste como para una noche y después ya te quedaste hasta el final. Sí, una noche me invitó Rodolfo Rodríguez y bueno, ya al participar esa noche realmente me encontré con un grupo de integrantes en esa escuadra de inmigrantes. Integrantes increíbles, gente grande, más o menos compatibles en nuestras edades, y todos súper comprometidos con lo que tenían que representar. Y en lo personal, te imaginas, Raúl, que es un poco la historia de mi familia. O sea, representar a mi familia de alguna manera a mí me provocó un orgullo enorme, una satisfacción increíble. Te juro que no pude dejar de salir. Porque este fin de semana, que eran 3 días, sumado a que nosotros estábamos trabajando a la par con el Museo del Carnaval desde las 9 de la mañana, y
y bueno, lo logré porque, bueno, todos mis compañeros me apoyaron, tanto del museo como desde la escuadra, ¿no es cierto? Y ellos mismos te daban tanto ánimo y tanto que mañana te esperamos. Y realmente yo la pasé hermoso, Raúl. Realmente hacía muchos años que yo no disfrutaba un carnaval desde adentro, ¿no? Te diría 10 años. Y como que a mí me volvió la alegría, la pasión, el ser integrante en esa pasarela que nunca la había transitado así. Realmente me quedo con lo mejor, con lo mejor que viví en esta temporada, y se lo agradezco muchísimo a Rodolfo y, por supuesto, al Sirio Libanés, porque seguramente habrá sido un tema de conversación y, bueno, que yo haya podido participar y pasarla tan bien, seguramente dependió de ellos también. Coincido con esto que decís. La verdad que yo todavía no he podido leer todas las planillas, pero hay una parte donde destacan a esa escuadra. Sí. No solamente sí, por... Te estaba escuchando y todavía no he leído las planillas, que siempre me gusta tenerlas y leerlas. Te estaba escuchando en una parte sí que resaltaban. Yo creo que estábamos muy comprometidos con el lugar y que realmente lo hacíamos con mucha pasión. Un grupo hermoso, tanto de los titulares de siempre como de la gente que se iba incorporando ahí cada noche. Tuvimos visitas así como de a una, dos, noche o dos, y todo el mundo se adaptó increíble en esa aula tan bien coordinada por la Vichy Luján, donde todo era un equipo, ¿no? Tremendo, tremendo. Ahora, bueno... Eso seguramente gracias a la relación que tienen ustedes con el director de la comparsa que está en el Museo de Carnaval. Así también vino la invitación para tus compañeros. En realidad, desde los inicios de ese proyecto, yo he puesto la oreja, ¿no?, a mi compañero de trabajo, sobre todo alentándolo en momentos muy difíciles. Claro. Tanto personal como profesional que tuvo, y realmente yo lo que le digo es que hice una comparsa digna, competitiva. Reciclar no es lo mismo que hacer, que sacar lo mismo, y que a veces lleva muchísimo más trabajo, y bueno, tuvo el apoyo del taller, que para creo que es fundamental para que este proyecto haya sido puesto así como se vio, ¿no? Sí, sin duda. Además, creo que todos los méritos son del director y del taller y los talleres que trabajaron en las distintas áreas de la comparsa. Sí, además, justamente, creo que lo dijo en la noche esa que le hicieron el cumpleaños sorpresa, como el carnaval fue el sostén dentro de todo lo que le había... le pasó de todo, pobre Rodo, en este último periodo... cosas que quizás, sobre todo a alguien que tiene una sensibilidad especial, como un director de comparsa, podían tirarlo para abajo, ¿no? Sí, yo creo que se puso al hombro un proyecto de mucha gente confió en Rodolfo. Y cuando se va Adrián, ¿no es cierto que queda eso ahí pendiente? Yo creo que también fue una responsabilidad enorme tomarlo. Y con mucho amor lo hizo, ¿no? Porque no era fácil tomar esa decisión. No, yo creo que nadie hubiera querido estar en ese lugar, en ese momento, ¿no? Y más con la parte personal que venía atravesando Rodolfo. Pero yo creo que tuvo el apoyo que necesitaba, la contención, y creo que el carnaval es sanador, ¿no? Raúl, vos lo sabes perfectamente. Sin duda. El carnaval, si se lo toma para el disfrute y con responsabilidad, el carnaval sana, y de hecho yo apuesto a eso. Realmente yo pasé una temporada hermosa. Bueno, veremos. El carnaval es así, tiene esa hermosa energía, pero también tiene, digamos, ciclos.
El ciclo 2022 ya terminó, ahora están haciendo las evaluaciones de los resultados, etcétera, etcétera, y ojalá que tengan una pronta resolución para el Carnaval 2023, porque Camar tiene que salir. Sabemos que la situación de, digamos, en cuanto a tiempo libre de Rodolfo es difícil para poder encarar un proyecto. Habrá que ver si continúa como director o no. Y bueno, eso ya escapa a mí, ¿no es cierto? Eso será la comisión directiva y la subcomisión quienes evaluarán eso. Sí, es difícil porque si lo estaba escuchando a Janito, que van a tener, si es, son cuatro compatas que van a tener un poco más de integrantes, y si yo ya es un proyecto más ambicioso, ¿no? Claro. Y hay que ver cómo se lo plantea el club, si se lo plantea competitivo o cómo será, ¿no? Bueno, eso será un trabajo de directivo de evaluar eso. Sí, sin duda, porque además sabemos que Rodolfo es quedó demostrado que es uno de los directores más queridos dentro del mundo carnavalero, y eso también es un plus. Eso ni hablar, eso no tiene objeción, digamos. Creo que eso, en eso coincidimos todos, ¿no? Creo que lo que está en juego, plantearse, son otras cuestiones, no lo personal de Rodolfo Rodríguez, ¿no? Es así. Bueno, Marce, vamos, hacemos punto y aparte. Vamos a... Bueno, sacamos también festejé un poco, porque la familia tiene una campeona, así que correspondía que tenía que ir a saludar a la campeona al lugar, al búnker de papelitos. Así que por otro lado también, un poco de alegría. Claro, bueno, vos con tal de estar en un festejo te vas a todos lados. Sí, yo no tengo drama, yo me prendo al toque. Bueno, felicitaciones para Nair también, que claro... Sí. Fue titular de... También la pasó muy bien, fue un año muy lindo para ella, se la veía disfrutando. El comodín, le digo yo, porque bueno, empezó como comodín y después se asentó en un lugar que le quedaba bárbaro, y bueno, ahí se quedó y realmente pudo lucir, ¿no es cierto?, su trabajo profesional, ¿no?, sus dotes de bailarina, sobre todo. Sin duda. Bueno, te decía que hagamos un punto y aparte, si bien estás... siempre relacionada con el mundo carnavalero, pero ahora vamos a lo que es la actividad del museo, que no descansa, digamos. El museo terminó esta temporada con una cantidad impresionante de visitas, pero continúan las actividades. Sí, mira, Raúl, en este mes de marzo vamos a tener, en el mes de la mujer, dos acciones puntuales, digamos. Dos programas especiales que ameritan que para este mes de la mujer, ¿no? Que lo teníamos pendiente, después vino la pandemia, bueno, no lo podíamos concretar. Hoy te puedo decir que tenemos con el equipo concretado dos programas especiales. Uno va a suceder este jueves 10, la vamos a tener anhelita. Después de tantas gestiones... logramos que Nelita Bermúdez de Irigoyen, la creadora de Marí, no, nos diera el sí definitivo. Estamos ya ultimando los detalles. Ajá. De lo que va a ser una entrevista en el contexto de la nueva muestra que vamos a volver a poner, ¿no es cierto?, para que la puedan ver los espectadores, los visitantes del carnaval, que tiene que ver con las mujeres hacedoras de nuestro carnaval. No solamente del carnaval del país, sino que también mujeres murguistas, que no es fácil tampoco que se vean, y nosotros las vamos a visualizar a través del museo. Vamos a volver a repetir esta muestra porque hace mucha gente no la vio, claro, todavía, así que bueno, el resalte, ¿no es cierto?, de las cinco comparsas del carnaval de Gualeguaychú, como la impronta femenina en los inicios de estas comparsas fue determinante, ¿no? Y bueno, en ese contexto tenemos el 10 con el Bermúdez de Irigoyen. Y el jueves 17 otro programa especial donde vamos a tener a las mujeres de la comparsa O Bahía. Por supuesto, Anita Gelos de Pebrelli como alma mater, pero también con la presencia de sus hijas y su nieta, ¿no?
con Elisa, con Erna y con... Con Mía. Y con Maya, ¿no? La nieta que este año la vimos ahí ya colaborando al costado. Claro. La mini Erna, le digo yo, porque es igual. Es igual. Así que, bueno, son dos programas que nos llevan un montón de producción, digamos, de ponernos a ver bien los archivos y todo y poder resaltar estas dos figuras que teníamos pendiente visualizar, que son tan importantes para nuestra cultura carnavalera y el legado que estas mujeres han dejado y siguen dejando, ¿no? Bueno, a ver, para dejarlo en claro, Marcela, entonces, este jueves va a haber un especial con Elita allí en, sí, en el museo. ¿Va a ser el formato, digamos, que venían utilizando ustedes? Va a ser un programa especial con público dentro del museo, pero también lo vamos va a hacer la transmisión como venimos haciéndola, ¿no es cierto? Unas transmisiones a través del Facebook del museo. Ajá. Y el 17 lo mismo, además el 10 como cierre así artístico vamos a tener la voz femenina de Ornella Tafarel, como para darle un cierre artístico a este evento. Y el otro jueves, bueno, estamos cerrando con otras mujeres que van a hacer la parte artística, ¿no? Bueno, pero si el público quiere ir a ver, porque todavía el clima está lindo, digamos, no ha llegado todavía el fresco, se puede... Allí. Sí, seguramente lo hagamos dentro del museo, tenemos una capacidad para 50 personas, así que, y tenemos las sillas correspondientes, así que seguramente quien quiera con cupo limitado va a poder ingresar. Bueno, y el que quiera estar afuera puede hacerlo también, ¿va a haber una pantalla? Eso estamos viendo, el tema del tiempo, si el tiempo acompaña, siempre hacemos eso, ¿no? También lo retransmitimos o a través de las redes. Bueno, digo porque con esto también van a poder trabajar los muchachos de la cooperativa gastronómica que han dado muy buen servicio en la temporada. Excelente servicio, la verdad que trabajaron muchísimo la temporada y justamente en las trastiendas nuestras cuando más se veía su trabajo, porque convocábamos bastante público allá afuera, no solamente turistas, sino que también el residente podía disfrutar de esos programas y del servicio gastronómico del bar del museo. Bueno, figura difícil, no sé, ¿habrán vendido el alma al diablo o a Dios? No sé, para conseguir a Nelita. Que le gané por cansancio, porque insistí muchísimas veces, creo que desde el inicio del museo empecé a insistir con Nelita sobre todo. También habíamos hecho un avance con Anita y justo Anita después estaba un poco resfriada y con el tema de la pandemia, obviamente sus familias las cuidan, son un tesoro en la familia estas dos mujeres. Sin duda. Entonces, bueno, toda esa cuestión de la pandemia también hizo que se dilataran estos programas. Pero esta vez me dijo que le había ganado por cansancio, que me merecía que me diera el ok y que, bueno, y que me concedía esta entrevista, las dos familias. Así que yo, junto con el equipo del museo, estamos felices de poder concretar y visualizar un poco más de alguna manera o resaltar el trabajo que han hecho estas mujeres en sus comparsas. Son un referente importante para nosotras, son motivacionales estas mujeres, porque realmente yo la veía a Anita desde el circuito, y te juro que a mí me emocionaba muchísimo verlo en ese lugar de siempre, ahí al ladito de la manga, y la saludábamos con respeto como se merece, porque realmente quizás estas mujeres no dimensionan lo que significan para nosotros, y creo que es un buen momento en este mes de marzo valorizarlas, volverlas a darle un mimo y que estén permanentemente junto a nosotros, porque siempre nos están enseñando. De hecho, son una enseñanza para su propia familia. Vos ves a la nieta y realmente van haciendo escuela en sus propias casas. Y así aprendemos todos. Yo creo que son un ejemplo a seguir
nos pasó una trascienda con María Elena Dacal, que se nos puso a bailar y nos dio cátedra. Una mujer a esta edad, con ese espíritu, que pues vos ves que en las venas corre carnaval. Y bueno, Inelita me prometió que iba a contar cosas que nunca ha contado. Así que no te lo podés perder, Raúl. No, por supuesto. Además, ahora ya no tenemos el programa diario, así que vamos a estar disponibles para poder ir. Vos sabés que el jueves pasado tuvimos a Martín Piallo como invitado, y bueno, resaltaba lo que significa el Museo del Carnaval para poder difundir nuestro espectáculo durante todo el año. Y bueno, yo le decía que la verdad que soy uno de los defensores y de las personas que más trata de colaborar en todo lo que pueda, sobre todo de difusión. Siempre estamos intercambiándonos datos, o preguntándonos cosas, o sorprendiéndonos con algunas cuestiones. Enseguida nos comunicamos, y creo que eso está muy bueno, porque bueno, yo sigo aprendiendo, Raúl, yo soy una esponja. Me falta un montón por aprender, tengo ahí unos déficits en cuanto a música, que te envidio, pero bueno, sanamente. No, totalmente, totalmente. Además, el museo tiene muchas cosas para ir creciendo, sin duda, pero es realmente muy importante para el carnaval en sí, aunque haya muchos dirigentes que todavía ni siquiera lo hayan visitado. Por ejemplo, Nelita no lo conoce, no ha ido todavía, porque ella estuvo cuando estaba toda la obra en construcción, cuando recién empezaba el proyecto. Hay fotos donde ella está mirando junto con Juancho y un grupo, las primeras veces antes de la inauguración. Así que va a ser toda una experiencia. Y hay otra cosa que no quiero dejar de decir, Raúl, haber descubierto el corso popular para mí junto a mi compañero, que también fue una invitación de Alejandro Bulay, y compartirlo con mi compañera también fue una experiencia hermosísima, algo que yo nunca había experimentado. Y realmente es un mundo hermoso, cálido, festivo, que realmente, bueno, realmente cierra una temporada de carnaval increíble con nuestras dos manifestaciones y nuestro equipo de trabajo compenetrado, porque también me lo llevé al carnaval, a Bulay, y pudimos disfrutar todos de estas fiestas que nos toca ser la cara visible de un lugar emblemático para la ciudad, pero que, bueno, lo tomamos con mucho compromiso. Bueno, te mandamos un saludo grande, y entonces después vamos a estar recordando esta invitación para el día jueves, en un principio, y después para el jueves de la semana que viene. Pero bueno, bien vale tenerlo en el programa. Te agradezco mucho la comunicación. Bueno, Marcela, muchísimas gracias, Raúl, te esperamos. Allí estaremos. Un saludo a todos los carnavaleros. Muy bien, Marcela Fayad del Museo de Carnaval, invitándonos una gran gala que se va a dar el próximo jueves allí en el museo. Va a estar invitada Nelita Bermúdez de Irigoyen, la creadora de la comparsa Mari Mari, y que a mí me encantó verla en la carroza de cierre, ahí en la carroza de los músicos, el día 28, el cierre justamente del carnaval. Bueno, hicimos la pregunta: ¿qué faltó en el carnaval 2022? Pasar, Luis Lambruschini dice, pasar más noches en vivo para los que no podían ir. Coincido totalmente. Bueno, esa es una de las cuestiones pendientes que quedaron de este carnaval. Cecilia Dotti dice, la inconfundible Emilce Parga. Bueno, Emilce ya había anticipado que no iba a estar porque tenía planeado ir a Río de Janeiro, que, dicho sea de paso, todavía no ha hecho el Carnaval 2022. Está postergado. Liliana dice, Liliana, no sé quién faltó, pero que yo sé que no falté ni una noche. Asistencia perfecta, Liliana. Esteban Aguilar dice, el criterio. Célica Pandolfi dice, transmisión en vivo como incentivo turístico. Bueno, fíjense qué importante lo que dice
Célica porque le está dando un, otra mirada de la que nosotros tenemos. Incentivo turístico, dice, creo que el que está muy bueno. ¿Qué faltó en esta edición? Las tribunas en buen estado y más baños, eso faltó. Inviertan, hermano, dice Cristian Pérez. Bueno, el intendente anunció que esta semana ya se abre la licitación para la construcción de más baños. La verdad que es muy necesario. Es uno de los grandes déficits, tanto las tribunas como los baños. Ojalá que se pudieran poner a trabajar sobre esta cuestión, tanto el municipio como los dirigentes. Fundamentalmente el municipio, que es el dueño del predio. Se notó indiscutiblemente la ausencia de Dayana Delgui, dice Gastón, su hermano. Bueno, Sergio, pero estuvo Dayana ahí en la pasarela. Sergio Borges dice, falté yo cuatro noches, se notó bastante. Víctor Peralta, la carroza de los músicos que abre el carnaval con la propaganda. Y también ahí que faltó. Bueno, no teníamos más carroza, estaban todas ocupadas en el carnaval. No se podía, no había más carroza. ¿Qué querés que hagamos, Víctor? Lucas Vázquez dice, este 2022 falté yo tomando birra y gritándole respetuosamente, pero con euforia, mi amor, mi vida, a todas las chicas que bailan en el carnaval. Bueno, es un enamorado. Germán Cáneva, esta es la última que leo. Por ser una edición realizada, las corridas salió bastante bien. Lo que sí espero, el año que viene agreguen la carroza integrante que sacaron, que vuelvan los trajes fantasía y el esplendor de antaño. Otros carnavales están creciendo a pasos agigantados y mi querido carnaval se está quedando. Y eso no se lo deben ni pueden permitir. Bueno, creo que artísticamente el carnaval mostró que tiene un nivel superlativo. No faltó nada, disfrute total, dice Claudia Cáceres, querida amiga, un abrazo grande para todos. Bueno, cerramos el programa, gracias a nuestro operador Miguel. No, me quedé pensando, ¿sabes qué? Iba a decir Miguel Amaya, me traicionó el subconsciente porque mi amigo el turco, le tenemos que mandar un saludo grande, nos atendió muy bien ahí en la previa. Las pocas noches que estuvimos nos atendió muy bien. Y como dijo una amiga con la que estuvimos charlando, se nota que empezaste, desde que fuiste a la previa, se nota que empezaste a disfrutar el carnaval. La previa es mi lugar, señoras y señores, sin duda. Bueno, cerramos el programa gracias a nuestro operador. A partir de mañana va a estar subido el programa a internet para que lo puedan escuchar en el momento que quieran. La frase de cierre, mientras estemos nosotros, siempre va a haber carnaval. Eterno Carnaval, programa declarado de interés por la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Entre Ríos.